Ya se liberaron las oficinas de servicios regionales al culminar la protesta de los profesores democráticos. Estamos seguros que con el trabajo que hemos estado haciendo, incluso cuando la oficina estaba bloqueada, vamos a garantizar la parte sustantiva de un ciclo escolar, que son los certificados para los niños que egresan de preescolar, de primaria y de secundaria. En este ciclo escolar 2012-2013 se entregan otra vez certificados, no se trabaja con la cartilla tal cual lo mandata la norma ya de la reforma educativa. Ese fue uno de los acuerdos a los que se llegó, que en este ciclo escolar todavía se entregan certificados de cada uno de los niveles. La garantía es que nosotros vamos a entregar estos certificados, vamos a estar haciendo entrega de los certificados, pero la situación que quiero subrayar y que esté bien clarita es que no los vamos a poder entregar en tiempo. ¿Qué es no entregarlos en tiempo? Es decir, en cada una de las clausuras se entregaban anteriormente los certificados. Ahora no, ahora se van a entregar constancias y los certificados los estaremos entregando posteriormente. Esto sí, por el retraso que se dio. Son 4,000 alumnos los que tendrán su certificado. Para que cuando se inicie el próximo ciclo escolar 2013-2014, cada uno de los muchachos egresados de los diferentes niveles tendrá su certificado. Esa es la garantía, ese es a lo que nosotros nos enfocamos, eso es donde dirigimos todas las energías nuestras para cumplirle al padre de familia, para cumplirle al alumno, si no en tiempo, pero sí en forma. Es decir, para la inscripción no hay ningún problema. Incluso la documentación, hay un lapso, hay un tiempo perentorio para poder entregar la documentación. Entonces, estamos, por eso decía, estamos entregando en forma ya la documentación para que el próximo ciclo escolar se reinicie. Pero te puedo decir que son más de 4,000 alumnos los que van a estar recibiendo su certificado de egreso de preescolar, primaria y secundaria. Ya iniciarán las clausuras en las escuelas. Nosotros bajamos la indicación a todos los niveles que las clausuras, bajo acuerdo, acuerdo de la estructura que son jefaturas de sector y supervisiones escolares, que las clausuras, los eventos de clausura inician el día lunes 24 y culminan el día 5, lunes 24 de junio y culminan el 5 de julio. En esa fecha. Tenemos aquí una situación, algunos padres de familia, pues a lo mejor ya fueron convocados a algunas clausuras el día viernes y el día sábado, o sea, viernes 21, sábado 22. Sin embargo, eso también es con la anuencia nuestra. Informó para Nuestra Visión Noticias, Oscar Camacho.